Me quiero comer a Francia esta noche, quiero engullir esta tierra de ensueño y alta cocina en un bocado, quiero que toda su historia se refleje en el sabor de esta comida que ha cocinado para mí este hombre de mil años. Él quiere que yo me coma las espinacas de Josefina y el entrecot de Napoleón, quiere que cierre los ojos y que conozca lo que comía Luis XV o el manjar que anhelaban los hombres y mujeres del 14 de julio. No quiere que yo haga fotos de sus platos, su cocina se niega a luifi and share. No quiere que comparta en mis redes sus maravillas. Él tiene sus platos para defenderse, tiene sus carnes y sus legumbres, tiene a su mujer que saca las cuentas y tiene al mozo que me sirve. Él quiere que yo sienta lo que ha costado su comida en sangre y gritos, en paciencia y herencia. Si estás en Francia, está bien que lo digas. Pero antes de contarlo, cierra los ojos y piensa cuántas y cuántos se han esforzado para que este momento de tu viaje sea este plato frente a ti, estos sabores que al principio duelen, este estar en un país al que amas por Jean Valjean y Madame Bovary y comerte su historia y la de toda la humanidad en un pedazo de carne con espinacas, agregando solo mostaza. Esa es la clave para ver la vie en Rose y disfrutar a Francia en un menú.